Y aquí estamos una vez más. ¡Venga, vamos! ¿Está visto? Vamos todavía. Vamos, estridente, sonó. Venimos hasta acá. Hoy tenemos un programa, Tabito y estimada audiencia, que no se dan una idea. No se dan una idea. Un programón. Ahora vamos a decirlo un poco. Yo tenía el programa de irme a dormir temprano. Me fui a Ezeiza a recibir a un amigo tempranito. Bien. Salgo de Ezeiza, me para la policía. No, a mí, a todo. 45 minutos, justo a ver el operativo de Angela Merkel. No, justo hoy que te viene Merkel. Igual Merkel va a visitar el Polo Científico Tecnológico, el Parque de la Memoria y el Centro Cultural Kirchner. Todos kirchneristas, todas cuestiones, obras creadas en la pesada. ¿Y vos qué decís? ¿Que el Parque de la Memoria va a ir con el presidente? Hasta ahora no tiene suerte. No creo. No muy afecto esos lugares. Debe ser una venganza de Merkel porque le mandamos a Darío lo pérfido para mí. Uy, durísimo. Bueno, escúchame, tenemos informe hoy. Tenemos tema que nos preocupa y mucho. Tema central de la historia argentina y del futuro de los argentinos. ANSES, jubilaciones, sistema previsional y lo que se viene después de octubre, que ya lo vienen anunciando con bombos y platillos. No hay peor sordo que no quiero oír, ¿eh? Se viene un nuevo intento de privatización del sistema previsional. Exactamente. Y con el invitado de hoy, el día de la fecha, lo tenemos a Juan Cabandier, el diputado nacional del Frente para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos viene hoy a visitar. Ya lo estuvimos hablando un poquito con él acerca de varias cuestiones. La interna del PJ es un tema ineludible en todo esto. Así que bueno, vamos a ver cómo se resuelve en estos días. Otro informe que es presencia permanente en estudiantes o no, un informe que tiene que ver con las villas, con los barrios más necesitados de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. El tema de la educación, bachilleratos populares, faltas de escuelas, de eso vamos a hablar en el segundo informe de este programa. Y todo este programa no tendría ningún sentido si no tuviéramos el análisis de lo que pasó en toda la semana en 6, 7 u 8 noticias. ¿Con quién? Con nuestro Tano Seminara. ¡Adelante! Gracias, Gustavo. Hoy acá estamos, bien vos decías, con 6, 7 u 8 noticias. Noticias sacadas de los diarios que nos provee el Canilla de Neuquén y Martínez Gainza, que les agradecemos los diarios. Y tenemos acá les informo los titulares más importantes, como decía Maica, no sé si estos son los titulares, cómo serán los suplentes. Y decimos que bienvenida a la Argentina, Angela Merkel. Vino la canciller alemana, primer ministro. Impresionante la agenda que tiene hoy todo el día, es una cosa de loco. Desayunó temprano con empresarios alemanes y argentinos. Dice que le sirvieron berlinesa de desayuno. Fue impresionante. Estuvo en una sinagoga con el rabino Berman. Le regalaron ahí un disco de Oscar Alemán. Le regalaron también un póster de Roberto Alemán. ¿Se acuerda? El ministro. Impresionante. Y ahora está. Y después se reunió con Mauricio Macri, donde están hablando del tema del G20, del G7 y del G8. Cuando le comentaron a la Merkel que se iba a haber inversiones alemanas en nuestro país, ¿sabe qué dijo? Jejeje. Advertencia de Melkolian, ex titular. No lo digo yo, lo dijo Melkolian, discúlpeme. Lo dijo Melkolian con el déficit fiscal. Ojo, se puede ir todo a la mierda, dijo. Lo dijo Melkolian, la verdad que se pasó. Es una bestia, es un animal. Dijo, con el déficit fiscal se puede ir todo a la mierda. Carlos, vos estás loco, no es déficit, es déficit. Me pone loco. Cuando hay gente. Así a mí lo que me pone mal es que haya gente que habla mal. Encima después habló de Racing y dijo lo mismo con la misma frase. Sí. Dice Clarín que los mosquitos empiezan a dejar la ciudad, pero sobreviven en provincia. Increíble. Los mosquitos dejan la ciudad y se van para provincia. Que es rarísimo. Dice, algunos le encuentran una explicación y dicen, ¿sabes lo que pasa? Parece ser que los funcionarios políticos de la capital son mucho, ¿cómo le puedo decir? Son más repelentes que los de provincia, va, para decirlo de verdad. Igual empiezan a hacer una campaña que empezaron a poner carteles contra el tema de los mosquitos. ¿Ves al pedo? Porque los mosquitos no leen, está demostrado. Otra información dice, Macri supervisó tareas en un basural de San Vicente. ¿Lo vieron a Macri recorriendo el basural de San Vicente con Vidal y otra gente más? Impresionante. Es más, le llamó la atención las cosas que se encuentran en el basural de San Vicente. Mirá lo que vieron, encontraron el proyecto de 10 kilómetros de subte por año. Encontraron el mapa de la aeroisla, un pituto y 10 trajes de primera dama de Valera Galmarini. Otra información dice que Aguada dio su visión de Nayar. Aguada, Alejandro Aguada, lo tiene el actor Alejandro Aguada. Hubo una polémica ahí porque su hija Nayara está bailando por un sueño. Y bueno, decía que Nayara estuvo bailando, le digo, no le dieron buen puntaje, medio que la maltrataron el jurado. Pero ella no puede escapar a la lógica de la familia. ¿Sabes lo que dijo? Sí, no bailé muy bien, pero pienso mejorar en el próximo semestre, dijo. Impresionante. Aguada dice que, bueno, él no se quiere pelear con la familia, su hermana es la primera dama,
¿no? A su sobrina Antonia la mima, siempre la mima. Qué cosa diferente, porque dice que Aguada a Antonia la mima y Rodríguez la reta. Mirá vos. Gardel, Cacho Castaña pudo revivir la noche soñada. Cacho Castaña con los premios que tuvo, y Abel Pinto recibió muchos premios en la noche de los Gardel. Y qué bueno que hagan premios así, que le llamen Gardel, porque los chicos dicen no saben nada de Gardel. Si a un chico le preguntaron quién era Carlos Gardel, ¿sabés lo que le respondió? Yo sí, creo que era un cantante que le decían el morocho del shopping abasto. Ah, impresionante. Y la última información, dice que está confirmado, Bahía Aldo Civi espera, Boca va a ir a Olimpo de Bahía Blanca con 20.000 entradas. Le dan a la hinchada de Boca, le dan 4.000 hinchas ante Olimpo, pero no puede ir la 12, o sea, a Bahía Blanca la 12 no puede entrar. Pero está bien que no deje entrar la 12 si el partido va a empezar a las 9. Bien. Y ya volvemos con más información en cualquier momento. 6, 7 u 8 noticias. Bueno, ¿qué sos? Bien? Estamos bien. Buenas. Soy Juan Cabandí. Yo soy Juan. Yo soy Juan. Decía León Gieco. No, vos decías. Sí, también, obviamente. ¿Y quién es Juan? Una persona común, militante, de ideas, campo nacional y popular, que le duelen las injusticias como tantos militantes, compañeros y compañeras. Hoy me toca ser diputado nacional, pero eso siempre es circunstancial, ¿no? Lo que uno es en esencia dura para toda la vida, y uno en esencia es eso que te decía antes. Una persona que cree en la política como una herramienta para mejorar, una persona sensible ante las injusticias que se configuran en las sociedades, una persona que ama a sus hijos y le gusta a su familia, familiar, familiero. ¿De qué barrio sos, Juan? Ahora de Caballito. ¿Ahora de Caballito? Sí, hace unos meses nos mudamos con una compañera. ¿Y antes? Y antes en Santa Rita, Villa Santa Rita, Comuna 11. ¿Y ese es tu barrio de la infancia? No, mi barrio de la infancia... ¿Es con los apropiadores? Claro, con los que me apropiaron. Era Floresta, Comuna 10. Sí. ¿Y qué? ¿Recordás esa infancia bien? No la recuerdo bien. Una infancia traumática, una infancia muy cegada, muy cerrada. Yo no tengo vínculo con el barrio, ¿no? Solamente de mi infancia, porque yo, digamos, estaba inmerso en una educación tan cerrada que era como que me impedían salir, estar. Era como todo muy cuidado para que esté en lugares muy cuidados, ¿no? Era la escuela, casa, el club de la Policía Federal, ¿no? Y deportes en el club de la Policía Federal y escuela religiosa. Entonces el círculo de amigos era la escuela y la iglesia, con un grupo de pibes, que varios después nos descarrilamos, hicimos nuestra propia vida, ¿no? Eso fue una buena, eso fue ya la... No fueron monaguillos. No, monaguillos no. Che, Juan, eso fue la adolescencia. Ahora vamos a seguir la charla así. Dale. Personal, que me interesa mucho, pero veníamos caminando, vos transitás estas calles a menudo del barrio Padre Mujica, de la Villa 31. Sí. ¿Qué es una villa para Juan Cabandía? Y una villa es una meta para el Estado, ¿no? La meta de la mejora de la credibilidad y del Estado presente. Una meta y al mismo tiempo una realidad concreta, ¿no? Es decir, que no sea una meta eterna, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que se configuran barrios como el de la 31, que tiene décadas de existencia y que perduran de esta manera. Y una villa esencialmente es un barrio, ¿no? Una villa es un barrio. Es un barrio como cualquier otro, con menos espacio público, con las mismas características de cualquier otro barrio. Seguimos charlando de eso arriba. Te invito al estudio. Vamos. Bueno,
ahí estaba entonces en el tape y ahora aquí en el estudio. Juancito, bienvenido. Un gran gusto que estés con nosotros aquí en Estridentes o no. Muchas gracias. Y hablábamos ahí del barrio, ¿no? Me decía Floresta, y que no tenías buenos recuerdos. Tan malos recuerdos. No, ni siquiera te hiciste hincha del Boys, ¿eh? No, es cierto. Yo vivía desde la ventana del edificio del departamento donde vivíamos ahí con la familia, digamos, que me robó, claro. Yo veía la cancha del Boys, veía el Instituto Roca, ¿conocen? Sí, Roca de menores. De menores, exacto. Y veía los partidos, veía la mitad de la cancha, ¿no? O sea, que veía los goles a un lado, pero no veía los goles para el otro. Pero no, nunca me hice hincha del Boys. Ahora tengo más simpatía en el Boys. Sí, Juan. Por algunos amigos en común. Decime, yo te preguntaba de la infancia, cómo lo habías pasado. Y pensaba, ¿no? Cuando veníamos caminando, ¿cuánto había de esa sensación en Juan chico, criatura, y cuánto hay de una sensación construida? O sea, ¿efectivamente vos sentías ese peso de algo que estaba mal cuando eras pibe? ¿O después cuando te enteraste eso fue insoslayable y ya te cambió? Está bien la pregunta. Yo creo que hay dos factores, ¿no? Que uno es el adquirido y otro es el innato, es decir, el biológico, el que se transmite. Las cosas que la ciencia ha avanzado mucho en investigar la transmisión genética, incluso de personalidad también, ¿no? Entonces ahí se configura lo que se llama como el genoma humano, y que es la ciencia ha investigado absolutamente hasta el último detalle de eso, y falta mucho todavía. Pero también hay una parte de las personas que nos hacemos al andar, es decir, que lo construimos nosotros mismos en base a experiencias, a relaciones, a lo que te toca vivir, a tus amigos, a tu círculo social. Entonces yo creo que, digamos, si vos me preguntás, hay algo que no tiene respuesta, ¿no? Y nos pasa en mi caso, le pasa a otros nietos, cuando nosotros nos juntamos hablamos de esto, y entonces te aparece uno que te dice, y bueno, yo me hice hincha de San Lorenzo y cuando encontré mi identidad, mi familia era de San Lorenzo, y otro que te dice, bueno, a mí me gustaba una comida muy específica, que son los calamares. Que hay uno que le gustaban los calamares y el papá era fanático de los calamares. El otro día, por ejemplo, voy a comer a lo de mi abuela. Mi abuela me hace una tortilla de papa. Le digo, abuela, qué buena tortilla de papa. Tengo que volver a comer tortilla de papa en tu casa. Haceme una tortilla porque la verdad que es lo que más me gusta. Y después me entero por otra persona, que no me lo dice mi abuela, pero me entero por otra persona que mi abuela le contó a esa persona que mi papá era fanático de las tortillas de papa de mi abuela. Entonces, o sea, hay algo ahí, ¿no? Que se transmite. Ahora, ¿cómo se transmite? Y no tengo una respuesta. Yo tengo una respuesta muy, muy sesgada. Yo, para mí, es algo más en medio del mundo ¿no? Del mundo psicoanalítico. Sí, sí, sí. Que es el inconsciente. Pero bueno, nos metamos en un tema tan escabroso. Y ¿cómo construiste ese día de yo soy Juan? ¿Subirte ahí? ¿Cómo te temblaron las patas? ¿El día de la recuperación de la ESMA? Sí. Bueno, me estás hablando que nacés, ¿no? Del año 2004, de marzo, 24 de marzo de 2004, ¿no? El día donde recordamos el inicio de la dictadura, donde se hizo el acto de Néstor Kirchner, Néstor presidente, donde pasaba la ex ESMA, pasaba a manos civiles, antes era de la Marina. Y hubo una enormidad de gente, yo creo que hubo más o menos 80.000 personas en ese lugar, reunidas, congregadas, porque era muy simbólico, muy fuerte. Por primera vez en democracia, el Estado se metía dentro de un lugar tan tenebroso, emblemático, que por ahí pasaron 5.000 personas que después fueron arrojadas al mar, ¿no? O directamente asesinadas, o sea, los que conocemos como desaparecidos. Y además ahí en la ESMA nacimos casi 30 pibes, en mi caso también. Ese día fue muy, muy, muy significativo. Vos calculá que yo me había encontrado con mi identidad 2 meses antes de ese acto. O sea, muy reciente, todavía estaba en carne viva, ¿no? La herida, pero una herida. No sé si es herida. Encontrar mi identidad significó mucho movimiento, ¿no? Mucho movimiento. Fue una felicidad, por supuesto, pero también fue muy movilizante, ¿no? Porque de repente te dicen, che, vos tenías 25 años, ¿sí? No sos no sos Mariano.
como me habían puesto los que me robaron, ¿no? Cuando nací. Sos Juan, porque tu mamá, que estuvo en la ESMA, te puso Juan y tu papá se llamaba Damián Cavandier. Entonces sos Juan Cavandier. Bueno, yo me enteré eso a fines de enero del 2004. El 24 de marzo del 2004 se hace el acto de la ESMA. Previamente, casi por casualidad, me dicen, ¿por qué no hablás? Me proponen, ¿por qué no hablás? Bueno, decís algo. ¿Quién te propone eso? El secretario de Dualde, Eduardo Luis Dualde, uh-huh. ¿no? Que era secretario de Derechos Humanos. El gran. Sí. Yo digo, bueno, dale. Yo no estaba muy seguro. Me habían pedido algunas entrevistas antes de ese acto. Yo había dicho que no, porque quería, digamos, concentrarme en mi persona, en todo lo que había sucedido, todo ese quilombo morboso. Y ese día le dije sí, casi automáticamente, sin saber si iba a hablar o no en el acto, ¿no? Dije sí. Después me puse a pensar y dije, bueno, yo ya estoy hinchado los huevos. Perdón por la vulgaridad. Los hinchados son los fuertes. Hinchado queda mal, lo hinchado. Porque tenía que contarle a todos los que me conocían que en realidad ya no era Mariano, que era Juan, que mis papás estaban desaparecidos, que los que ellos conocían no eran mis papás, que me habían robado, que me habían maltratado, que habían sido bastante malos, por así decirlo, para sintetizar. Y entonces dije, bueno, si yo hablo en el acto de la ESMA del 24 de marzo, me ahorro todo el tiempo de tener que explicarle a cada uno qué es lo que me pasó y se enteran todos de una vez al mismo tiempo y ya está, listo. Ese fue el razonamiento primario, básico, que me llevó a decir sí a ese acto. Y la noche anterior escribí, digamos, las líneas que dije finalmente en ese acto. Otras las dije ahí, digamos, improvisadas en el momento. Pero sí, fue muy movilizante. Fue muy movilizante escuchar a Néstor. A todo lo que estábamos ahí, compañeros, con los dedos en vez. Escucharte a vos también, ¿no? Sí. Escucharte a vos fue. Escuchar el himno de Charlie García. Por primera vez en un acto impresionante. De presidencia, el himno que se tocaba para que cantemos era el de Charlie. Era disruptivo en ese momento. Hoy ya está naturalizado, pero en ese momento era como algo muy loco. Ahora, fíjate, ¿no? 2004 pasa eso, recuperamos la ESMA, vos ahí, aparece Juan. Con ese grito, ese grito estridente, yo soy Juan, y la estridencia de Néstor cuando dice vengo a pedir disculpas en nombre del Estado. Sí. Y varios años después nos encontramos un día con un fallo del 2x1, ¿no? Que genera una reacción popular impresionante. Sí. Y hace poquitos días, el 25 de mayo, Cristina, cuando hace esa entrevista en el Instituto Patria, a una de las pocas personas, creo que nombra a dos personas, una sos vos, y las menciona en este contexto que vemos ahora. Contanos, vemos eso y nos contás qué te pasó. Dale. Las cosas. Vos fíjate cuando se movilizó el otro día 500.000 de personas por el 2x1. El 2x1 significaba que hubiera represores en la calle, genocidas, y a mí se me viene a la mente siempre, tal vez porque lo quiero mucho, tal vez porque lo conozco mucho, la imagen de Juan Cavandier, ¿no? El padre, el apropiador de Juan Cavandier, era un hombre de la Policía Federal que los castigaba, que está preso y demás. Y yo me imaginaba esa persona pidiendo la libertad, estando en la calle, y Juan también, con la que fue. Dos cosas con eso, ¿no? Sí. Primero, ¿qué te pasa cuando Cristina habla así de vos, ¿no? Como de un hijo. Y después de eso, no. Desde ahí a la cuestión política, ¿no? Sí, a ver, a mí me pasó algo dentro de lo malo, de enterarte un día que tu papá no está y que además al poco tiempo vos empezás a amar y te enamorás de tus papás porque conocés de ellos, porque lees acerca de lo que hicieron, porque están los amigos y tu familia que te cuentan de ellos, y también ahí viene el bajón porque, digamos, vos sabés que no van a estar más, ¿no? Los amás y al instante o al mismo tiempo viene la decepción de que, bueno, todo eso que vos configuraste, ese amor que vos configuraste a la distancia, en abstracto, no lo vas a poder nunca concretar, no vas a poder tener un abrazo. Eso es fuertísimo, eso es realmente un dolor.
con dolor de aquellos tiempos. Y yo he tenido la suerte de tener a Néstor y a Cristina. Con Néstor tuve una relación muy intensa, con Cristina en los últimos años también. Al principio con Néstor, ¿no? Fue un papá, ¿no? Me cobijó, me cuidó, me hablamos, compartimos, jugamos la pelota, comimos sal, tomamos whisky, qué sé yo. ¿No? Una relación de padre-hijo muy... Y se fue también, ¿no? Sí. Esa es una... También otra pérdida muy fuerte. Hablabas de la relación con Néstor, con Cristina y de ese 24 de marzo del 2004 en la ex-ESMA, que fue mi primer acto político sin saberlo. Y te quería preguntar si no creías que ese día, viéndolo a la distancia, no había sido también, además de tu aparición pública, como un sujeto político, como un sujeto... el surgimiento de una generación también nueva al calor de la política. Yo creo que sí, yo creo que fue simbólico, digamos, ese acto. Fue simbólico... Obviamente existía un colectivo que venía pujando y que venía, digo, pisando fuerte, que era Hijos. Y que Hijos incluso tuvo discusiones muy importantes al interior de los organismos de derechos humanos. Como por ejemplo, hablar de la historia militante de nuestros papás, ¿no? Que no sea simplemente la mención nominal o aséptica de los compañeros desaparecidos, sino, digamos, reivindicar también lo que significó su historia de lucha y el objetivo que buscaban. Pero yo creo que cuajó, digamos, el acto de la ESMA con el inicio de nuestro gobierno, el gobierno de Néstor. Y, digamos, y la visión de Néstor de pensar a largo plazo, incorporar al actor social juvenil a la política, a la centralidad de la política. Entonces ahí también surge, bueno, la Cámpora y otras expresiones y el fervor de nuestra generación que hoy perdura. Y hoy ya nosotros somos una generación más grande, hoy ya están los de 25, los de 20, los de 16 también, con mucha conciencia y con mucho lugar también en la discusión política. Pero también, bueno, yo creo que rompimos, ¿no? Néstor, nosotros rompimos el hielo que había al interior del campo popular de la fuerte participación juvenil, ¿no? Uno se encuentra siempre con muchos compañeros de 50, 55, 60, donde dicen, tú, la generación de ustedes, nosotros que hoy tenemos 40, posibilitó que nuestras unidades básicas se llenen de jóvenes. Y hoy ya hay pibes de 30, y de 25, y de 20, y de 15. Bueno, vos también estás envejeciendo, ¿viste? No, ¿sí? Me apunté nada de este lado. Ya tengo 50, ¿viste? Tengo 39, pero ya estoy de la generación de 40. Yo, ¿viste? Quedamos en un lugar... Bueno, escúchame, Juan, ¿viste que acá estamos cebando unos mates, sí, con este termo? Y hay una suerte de juego. Mira, acá tenemos un montón de imágenes, sí, en calcomanías. ¿Dónde están Perón, Evita, Néstor, Cristina, Poder, el Che, Maradona? Abrí todo. El Che, Walsh, el tío, Cámpora, Carlotto, no Eve, bueno. Todas iconografías del campo. Exacto, nacional y campo popular. Campo nacional y popular. Evo. Está Evo, está Juana Zurduy por ahí, Miguel Cristina, Martín de Güemes. Estela. Sí, la idea es que vos elijas una figurita y la pegues en el mate, en el termo, en el lugar que quieras. Y nos cuentes por qué. Está bien, está bien, está bien. ¿Está difícil la elección? Hay muchas. Dos que tienen que estar muy vinculadas a mí mismo y al colectivo de todos, ¿no? Es decir, ¿viste? Al pueblo. Ya te dije que no teníamos que hablar del 2x1. Y al pueblo. Mirá, nos mete 2x1. Mirá, 2x1 metió. No, ¿puedo elegir dos? Ah, sí, ¿cómo? Sí, por supuesto. Una es una foto emblemática de las abuelas con el cartel marchando en Plaza de Mayo. Muestra la idea, Julián. ¿Se puede ver? Ah, mirá, sí. Ahí. Emblemática foto donde las abuelas con un cartelito dicen: ¿dónde están nuestros nietos nacidos en cautiverio? Me parece que esta es la primera. ¿La pego? Sí, sí. Sí, sí. Donde quieras. Bien. Por acá. Tienes que firmarla. Perfecto. ¿Cuál firmás? ¿Esa o
Mostrame la otra que elegís. ¿Sabés qué hice? La pegué al revés, no importa, después la comodo. Bueno, después la comodo. Y la otra es el abrazo, ¿no? Con todo lo que significa el abrazo, ¿no? El abrazo de Néstor y Cristina, que son el abrazo de... Es un abrazo de dos compañeros, el abrazo de mis papás también, ¿no? De mis papás, de la política, poné el nombre de la vida. Y después la pegamos. Dale. Que no se pegue ahí, que después vamos a hacer lío. Tenemos una complicación ahí. Sí, no, esto es el tema de la operativa. Y ahora dos. Bien. No, esa la vamos a dejar así. Está buena, aparte que la puso a dar vuelta, sí. Que es absolutamente original, y vamos a tomar que esa es la que pusimos. Mirá, todos. Están mirando a Estela y a Guido. Mirá. Ahí estamos. Miren cómo quedó. Es el reverso. Espectacular. Así que bueno. Y el abrazo acá con la firma de Juan Cabandier. Volvemos enseguida. Ya venimos. Llámenos al 0800-35000. Máxima, mayor rentabilidad, mejor jubilación. Muchas noches yo pensé, ¿cómo hago para poder recuperar los fondos de los jubilados? La fórmula es confiscatoria, tira para abajo los incrementos futuros en los haberes de los jubilados, va a seguir achatando el haber de los jubilados. La intención del gobierno es que los fondos del ANSES y las AFJP vayan a pagar deuda externa. Como no les basta los del ANSES, se llevan los de las AFJP. No le echemos más mano a la plata de los jubilados para tapar agujeros. Pero evidentemente, Cristina tuvo la decisión que yo no tuve, y eso es lo bueno de la historia y la continuación y la profundización de un proyecto. Aquel relato que inundó nuestras vidas se ha desmoronado estrepitosamente. Pero allí están los estados para hacerse cargo finalmente de políticas, que ha sido la base de todo sistema previsional hoy en el mundo. La base de la solidaridad. A partir del año 2003, se traspasaron los fondos de las AFJP al Sistema de Seguridad Social. Se creó el Sistema Integrado Previsional Argentino y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¡Cambiemos! 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 La reparación histórica para nuestros jubilados y pensionados ya es ley. Juntos logramos reconocer el trabajo de toda una vida. Es decir, reparación histórica para, en todo caso, el 7,6%. De ese 7,54 son los que más ganan del sistema previsional. Lo hemos dicho hasta el cansancio, que este era el principio de la destrucción del sistema previsional argentino y para nada era reparación histórica. No era necesario votar una ley para hacer una propuesta para resolver los juicios. ¿Pero por qué se avanzó en una ley? Bueno, podemos suponer porque la ley contenía otras cosas. Por ejemplo, la posibilidad del Estado de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Yo creo que hay que tomar el Fondo de Sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales, tal vez sería bueno subastarlo. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima la más alta calificación. Subastarlo, partirlo en pedazos y subastarlo entre fondos de pensiones, a lo mejor internacionales, para que empiecen a profundizar un mercado de capitales en Argentina. ¡Vamos, Argentina! Ese fondo de garantía está constituido por acciones, por bonos, pero también por dinero en efectivo. Justamente el gobierno está utilizando ese dinero, una parte menor si se quiere, pero una parte al fin, para aportarlo como financiamiento. ¿A quién? Bueno, en este caso, a lo que son bonos o obligaciones negociables que se están emitiendo en el mercado de capitales por parte de los bancos. En junio, julio de este año, aparecieron acciones de Arcor y de Cablevisión, justamente empresas relacionadas con quien maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es Blanquier. Pusieron a un director del Grupo Clarín a administrar la plata de los jubilados. La idea de esto
es que haya un sistema privado, opcional, y después convencerte con la televisión todo el día con publicidad de que te pases de la del Estado a la privada. Así se hizo en los 90. Bueno, ahí sí, ahí volvimos, estábamos ahí con algún desajuste, con las placas, cosas que pasan en la magia de la televisión. Por supuesto, no, aparte que es sorprendido de ver a Panchito Cabrera vendiendo tela FJP máxima. El gran Pancho. Increíble. Lo más Pancho. Increíble. O nos toman por Panchos. Francisco Cabrera, que además fue director ejecutivo del diario La Nación, y Luis María Blaquier, quien manejaba el Fondo de Sustentabilidad de Garantías, que también fue directivo del Grupo Clarín. Funcionario del Grupo Clarín, porque funciona como un ministerio ya Clarín directamente. Bueno, algunas noticias de último momento que ya más o menos sabemos. El FMI pide cambios y subir la edad a las mujeres a 65 años. Entonces, ¿qué buscan con esto? Dicen que no queda, que se robaron todo. El gobierno anterior decía que se robaron todo. Bueno, antes alcanzaba. Ahora parece que no alcanza. Hacen estos mecanismos y el FMI empieza a aconsejar que se ajuste por lo que menos tienen, por supuesto. Después, hace un mes imputaron a Caputo por activos de ANSES. La UFICES, que era una oficina, una unidad fiscal, que estaba investigando irregularidades entre el ANSES y ventas de acciones a distintos grupos mediáticos también. ¿Qué ocurre? La UFICES empezó a denunciar a Caputo, a Luis María Blaquier, y ahora, como hace este gobierno siempre, lo que hizo fue cerró la unidad fiscal que la investigaba y los echó. Bueno, estamos aprendiendo, son errores. Yo digo, cuando se discutió el mes pasado, creo el tema de, no, dos meses ya, que los tipos dijeron, bueno, vamos a reajustar, modificar la base de cálculo de las jubilaciones, lo que habíamos logrado sancionar por ley, los aumentos dos veces por año para los jubilados. Dijeron, no, fue un error. Después trascendió que el FMI era el que había dado la sugerencia, la indicación para modificar esa base. Y lo que planteo es, ¿el eje Estado al servicio del pueblo o Estado al servicio de los negocios? Tal cual. Y te digo una cosa, el FMI planteó revisar los dos aumentos de jubilación al año sin habernos dado plata. O sea, nos plantea eso sin habernos con plata prestado. Imagínate si nos hubiese prestado plata. Nos empezamos a jubilar hoy. Vas con una pistola en la cabeza y dice, jubilación a partir de los 80. Ahora, en el mundo se debate, sobre todo en los países de estado de bienestar. Nosotros dejamos de ser un país con orientación de estado de bienestar desde que asumió Macri, antes sí lo éramos, con Cristina. Se debate las políticas de cuidado. Muy importantes a la hora de prever o ver la situación de los ciudadanos. Es decir, y nosotros tenemos en nuestro país, gracias al peronismo, gracias a al gobierno de Néstor Cristina, que también impulsaron políticas de cuidado, asignación universal, 3,5 millones más de jubilados, hoy tenemos cubierto gran parte de la población. De los jubilados, más del 96% de los jubilados están cubiertos por un sistema de seguridad social que es del PAMI. Al mismo tiempo, este gobierno está sacándole los medicamentos al PAMI y está impidiendo la operatoria para que se puedan realizar operaciones o tratamientos específicos para nuestros jubilados. Pero Argentina tiene un buen sistema de seguridad. Obviamente hay que mejorarlo, los hospitales públicos hay que mejorarlo, pero nuestros trabajadores registrados tienen una obra social, los no registrados tienen un hospital público y hay hospitales públicos que hay que mejorarlo. Es una meta, es un objetivo. Ahora, si lo comparas con otros países de Latinoamérica, Argentina está bien. Eso no significa que estemos contentos y que nos relajemos. Y obviamente lo que Argentina también tiene es un envejecimiento de la población muy importante, más que en otros lugares de la región, y también una pérdida de la natalidad. Y eso por la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Uh-huh. Esto lleva décadas. Pero sobre todo Argentina, porque también ha tenido los años de Cristina y Néstor, un desarrollo del trabajo, y eso ha permitido que la mujer, que antes quizás podía quedarse en su casa, pues no, ni buscaba trabajo, haya salido a buscar, porque ahora quieren estudiar o quieren independizarse. Eso significa que tenemos un aumento de la población, un envejecimiento de la población y me hacen menos. Entonces, ¿cuál es la única solución a esto? Para no caer en subir la deuda jubilatoria. Generar trabajo. Nuestro país, con nuestro sistema que tiene seguridad, que hay que sostenerlo, la única manera de sostenerlo es generar trabajo. ¿Qué hizo este gobierno? No impulsó el trabajo, porque no impulsa el mercado interno, porque no impulsa la producción, porque no impulsa la industria, y la única herramienta que encontró es sostener el gasto público endeudándose. Que además la deuda que nosotros contraímos, que ya alcanza casi los 100 mil millones de dólares,
No es solamente para cubrir el gasto público, es decir, para pagar la escuela pública, la educación, ojalá fuese para eso. Es para la timba. Es para la timba financiera de los que están comprándole vacas en los bancos. ¿Cómo se estará desarticulando todo? Que hasta Melconian el otro día salió a decir, ojo, ojo, que se puede ir toda la mierda. Se puede ir toda la mierda. Sí, pero esos son de los que van por más, ¿no? Pero, o sea, de los que quieren profundizar, ir más ajuste. Ahora, ¿cuál es el límite de esto, Juan? ¿Cómo es el límite político de esto? El límite político es el trabajo con la gente, es decir, no hay soluciones mágicas a esto, no hay vanguardias iluminadas, es la población, es la ciudadanía. En ese sentido tenemos que trabajar digamos, de forma muy, muy constante, permanente, con mucha inteligencia, con mucha capacidad y mucha creatividad para tratar de contrarrestar la balacera mediática de los medios de comunicación, de las redes, etcétera, que te hacen creer que las cosas están bien, ¿no? O que, por ejemplo, el día donde Poli, el cardenal Poli, el 25 de mayo, en la Catedral de Buenos Aires, le dijo al presidente que estaba sentado en primera fila, acá hay gente que no puede festejar porque está afuera, es decir, estaba diciendo, hay gente que la está pasando mal, y además les dijo que no se puede, un gobierno no puede mentir permanentemente, hay que eliminar la estrategia de la mentira. ¿Y qué hizo el gobierno ese día? Para tapar eso, sacó por todos los medios, pagando obviamente, porque le pagaron muchos periodistas, que después vemos la noche en ciertos programas con mesas intratables o esas cosas, para difundir el nuevo sistema de seguridad de la nueva custodia del presidente. O sea, cómo te engañan con esas cuestiones, ¿no? Te engañan con esos temas para que vos no pienses que las cosas están mal. ¿Hay emergencia, como dijo Cristina, que planteó 4 puntos de emergencia? ¿Existen esas emergencias? Y yo creo que sí. Sí, sí, estoy convencido de que sí. Mirá, Mercedes, el consumo de leche ha bajado estrepitosamente. Los cambios, digamos, la modificación de los hábitos de consumo, es decir, ha cambiado en toda la población. En la Villa 31, en Villa Crespo, en Palermo, ha cambiado, de alguna manera ha cambiado. Hay gente que lo ha cambiado porque realmente está muy, muy apretada, porque ni siquiera llega a llenar la heladera, y hay gente que tiene espalda, pero también modificó hábitos de consumo. Entonces eso perjudica al conjunto, porque si vos, suponete, la familia X que vive en el barrio de Palermo, tiene un colchón o tiene cierta espalda para poder afrontar esta situación económica, y en vez de comprar la leche en Tetrabric, la Gravida, la compra ahora el Sayer, cambió su hábito de consumo. Pero entonces también ya no deja, no va a comer una vez por semana o dos veces por semana al restaurante de la vuelta. Bueno, entonces se queda en su casa, cocina en su casa. Pero ¿qué pasa? Si no va a comer al restaurante, el mozo de ahí o el cocinero pierden el trabajo. Entonces es el famoso... El círculo vicioso. Círculo, en ese caso, claro, vicioso. Vicioso de la pérdida de empleo, de la baja del consumo y que perjudica a todas las capas sociales. Y escúchame, todo esto es plenamente exitoso de la mano de Mauricio Macri, seguramente, porque acá hay un equipo que hace las cosas como tiene que hacerlas, dirían ellos. El mejor, dicen. El mejor equipo, el mejor dicen equipo ellos. De los últimos 50 años. Me perdona, usted se mete con mi equipo. Siempre dale con mi equipo. Otra vez. Irónicamente, el mejor equipo de los últimos 50 años. No, yo le diría. Yo soy el técnico de este equipo. Se lo vengo a defender, a sostener. Si usted es el técnico, Macri, ¿quién es? Macri es el dueño del club. Claro. Este equipo viene, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Por qué se porque estoy transpirado. Bien, que yo no transpiro. Transpiramos la camiseta, la cancha, todo. Le digo, uno de los mejores jugadores. Le voy a hablar de algunos cambios que tuvimos y que fueron los mejores de la semana. El mejor de la semana, se lo digo, Aranguren. Aranguren, no. Impresionante. Nos están metiendo en el mundo. Porque Tarripaí no está fuera del mundo. Ya en 1810 le tiramos aceite a los ingleses, le sacamos la tierra a los españoles. Puede ser. Aranguren hizo que la Argentina entrara a la Agencia de Energía Nuclear. Es el primer país sudamericano que está en la Comisión esta de Energía Nuclear como miembro pleno. Muy importante, porque dijo él, por primera vez vamos a tener a la Argentina en la era nuclear. Usted me va a decir, sí, pero va a entrar a la energía nuclear como basurero.
Pero hay que entrar de alguna manera, hay que entrar, ¿se da cuenta? Sí, sí. Yo creo que el tipo es exitoso, el ministro de Energía. Exitoso. No tiene a todo con el tema de las tarifas los pelos de punta. Exactamente, ¿no? Claro. Yo tengo que hacer los chistes, ¿quién es que le... Disculpe, ¿quién es el otro mío? Tusenegger, esta semana, Tusenegger también. Tusenegger viene a ser el Schwarzenegger de América Latina, sería, vendría a ser, ¿no? Entonces, ¿se acuerda? Schwarzenegger hacía cine de ciencia ficción. Este es de terror, pero bueno, sí, por ahí anda. Pero es como Schwarzenegger, viste que tiene varios ciclos, porque el tipo siempre aparece. Siempre aparece. Schwarzenegger 1, Schwarzenegger 2, Schwarzenegger 3. Ahora habla de desinflación. Estamos viviendo un proceso de desinflación y dice que los argentinos volvieron a confiar en el peso y en el bono. Y tiene razón. Fíjese que ahora viene YouTube a estar en el Estadio de la Plata y la gente está comprando entradas. ¿Quién es el cantante de YouTube? ¿No? Es así. Y después lo tiene a Garabano. Garabano. ¿Qué tipo? Él se está ocupando del caso este de Bertolt Brecht. ¿Cómo se llama? Sí, Bertolt Brecht. Sí. Viene. Primero le pidieron, que iba a mi vecino, no me importó. Pero es terrible. Le preguntaron. Le dijeron Garabano. ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cuánto hay de falso? ¿Cuánto hay de ficción en esto de las coimas de Obredé? Dice, pero eso es siempre lo que nos estamos preguntando en Cambiemos. Dice, lo de las coimas, no. Dice, ¿cuánto hay? Impresionante. Acá no la tenemos. No tenemos la vida. Esta semana fue, rompió todo, es para meterla en el equipo ya. Capitana. Usted dice que, por ejemplo, Vidal puede ser la capitán del equipo esta semana. Tranquilamente, porque esta semana ya fue la que dijo, el peronismo es una mafia. Así lo dijo. El peronismo es una mafia. Y fíjense que ustedes, que Frigerio dijo de que si llegan a ganar las elecciones van a convocar a todos los partidos políticos. Dijeron, ¿cómo va a convocar el peronismo si es una mafia? Y sí, pero ¿saben lo que pasa? Lo vamos a convocar de tal manera que no van a poder rechazar la propuesta. Son terribles, sí. Después, ¿qué más tenemos? ¿Alguno más que se haya sobresalido esta semana? Tenemos al ministro Burri también. El ministro Burri se conoció esta semana que hay aproximadamente 45 colegios en la ciudad que no tienen calefacción. Cero calefacción. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar medidas. Ya empezó a tomar medidas. A los chicos de él lo mandan Leuma, ¿vio? Pero una de las medidas que todos van a calificar, los colegios lo van a dividir en dos. Van a estar los colegios del Estado y los colegios mal Estado. Y así le va a ir organizando. Esas son algunas de las cosas del equipo. Después, si quiere, la semana que viene le comento más, pero no me lo tire para atrás. Pobre Larreta. Es un equipazo. Pobre Larreta, que es la pesada herencia. La pesada herencia le llama Larreta. ¿Qué va a hacer? Bueno, tú me será. Un placer, ¿eh? Saludos a Jefe. Saludos al dueño. Increíble. Bueno, ahí está. Qué increíble. Qué equipazo. Dios mío. Lino Barañón. ¿O estaba ahí también en el equipo? ¿Quedó? No le avisaron. Quedó ahí. Bueno. Hoy en día directamente necesitamos que los maestros sean escuchados, no solamente a nivel nacional, porque en los barrios también se tienen que escuchar a los maestros. Y está bueno que los maestros vengan a recorrer los barrios donde hoy también el colegio público está un poco abandonado, digo, desde que asumió la gestión del gobierno, el gobierno de la ciudad, no han invertido en educación. En la educación porteña en 2017 lo que baja es el presupuesto. En 2017 la inflación superó el 45%, pero el presupuesto de educación creció solo un 25% respecto del año anterior. Las becas estudiantiles. Hay 38.200 menos que en 2016. Las raciones alimentarias. Hay 4.3 millones menos que en 2016. Y lo que sube es el pago de intereses de la deuda. Este año, el 19,4% del presupuesto será destinado a deuda pública y 18,5% a educación. Por primera vez, el pago de intereses de la deuda desplazará la educación como prioridad del gobierno. Pedimos el salario que se merecen los docentes y no ser invisibilizados por este presidente que cada día nos está denigrando más como barrio que somos y como maestros también, como futuros maestros que seremos. Es la lucha salarial, pero también, digo, hay recursos que faltan para que trabajemos en mejores condiciones. Antes incluso a veces teníamos la posibilidad de útiles para los estudiantes, becas, y nada de eso está en momentos donde muchos de los estudiantes tienen están más vulnerados en sus derechos. La educación en los barrios populares de la ciudad. La mayor cantidad de villas de la ciudad se ubican en la Comuna 8, compuesta por Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. La Comuna 8 tiene más estudiantes que el resto de las comunas junto con la 4, pero tiene solo 45 escuelas, por lo que muchos de los niños y niñas son ubicados en escuelas de otras zonas. Además,
Faltan vacantes de primer grado en zonas cercanas a Villas del Sur de la ciudad. El sistema educativo hoy no da respuesta a la demanda de vacantes de primer grado en el sur de la ciudad. Solo en los distritos del sur se necesitaría construir 16 escuelas con dos secciones cada una para dar respuesta al desfasaje entre vacantes y niñas y niños egresados de nivel inicial. Estamos acompañando toda la lucha de los docentes y fundamentalmente defendiendo la educación pública en los barrios para que tengan mayores recursos, más maestros que nos hacen falta, porque acá tenemos una gran población que tiene muchas ganas de estudiar y muchas veces no podemos cubrir ese derecho a ser educado, ¿no? A la educación. Bueno, algunos números que uno puede ir viendo a lo largo de todo este informe. Cuando vos tenés a los funcionarios del macrismo diciéndote que aumenta un 25% el presupuesto en educación porteña, lo que no te están diciendo es que en el último año la inflación aumentó un 40-45%. Entonces lo que hacen es bajar permanentemente el presupuesto en educación. Pero otro dato respecto a eso, Tabito. Recién hablábamos de la pesada herencia, sí, ¿no?, que recibió Larreta de Macri. El macrismo lleva 10 años gobernando la ciudad de Buenos Aires. 10 años. Cuando asumió el macrismo, el presupuesto de educación en la ciudad de Buenos Aires equivalía al 28%. Sí. 10 años después, esa incidencia es del 19%. Lo mismo pasa en salud. O sea, están bajando. ¿No? Estas son políticas, ¿no? Baja el presupuesto en salud. Baja el presupuesto en educación, aumenta la mortalidad infantil. Digo, no son datos azarosos, eso tampoco es magia. ¿Y cuál es el argumento de la derecha de siempre? Es que se destina mayor capital al pago de deuda. Se contrae deuda, se paga esa deuda y se va desfinanciando la educación pública, la salud pública. Esto es histórico en Argentina cada vez que gobernó la derecha. Juan, bueno, tuviste varios años de legislador en la ciudad, sos diputado nacional, es un tema que venís siguiendo, ¿no? ¿Cómo puede ser? La ciudad, 180 mil millones de pesos de presupuesto, la ciudad más rica de la Argentina, y tenés de pronto 11 mil pibes que no tienen vacante, ¿no? Sí, insólito. Insólito, es una deuda que tiene este gobierno muy significativa. Me parece que nosotros no tenemos que dejar de analizar y quejarnos puntualmente por ese tema, aunque hay que hacerlo, pero hay que hacer un análisis un poco más general. Este gobierno no es una falla, no es que tienen que ajustar un determinado punto de su gobierno para que no exista más esta problemática de que hay 10.000 o 11.000 estudiantes que cada año no acceden a la educación pública porque no tienen vacante. En realidad es una decisión del gobierno que eso suceda. ¿Se acuerdan cuando hace unos años empezó a circular el término de gentrificación, ¿no? Sí. La gentrificación es aquello que hace el Estado para expulsar a vecinos de un determinado lugar, ¿no? Es como que, por ejemplo, yo, el Estado de la ciudad, gobierno de Macri, gobierno de Larreta, aumento las tarifas de ABL, aumento los peajes, aumento la patente, te aumento los ingresos brutos, etc. Entonces, si vos vivís en un edificio, también te van a subir las expensas, todo es un quilombo de aumentos. ¿Qué hago con eso? En realidad lo que estoy haciendo es expulsarte al que tiene menos recursos y tiene que ir de la ciudad de Buenos Aires. Como pasó ya hace muchos años en la ciudad, desde la gestión de Macri, que comerciantes de la Comuna 4 tenían que irse a provincias, cerrar su almacén, cerrar sus kioscos, cerrar su librería, cerrar su ferretería, porque no podían bancar el alquiler, porque obviamente por el ABL, por esto, por aquello. Y ahora más todavía, porque antes, por ejemplo, las tarifas de electricidad, el precio de las tarifas las ponía Cristina. Y ahora las pone Macri, y ya sabemos lo que pasó con las tarifas de luz, gas, agua. Entonces esa gentrificación, que significa expulsar a la gente, las medidas del Estado para que la gente se vaya, antes era solamente en el radio de los 200 kilómetros cuadrados de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora ellos son gobierno de la provincia y gobierno de la nación. Entonces la gentrificación se va aumentando. Entonces ya pronto la gente se va a caer al mar, porque ya te expulsan tanto que no tenés dónde ir, ¿no? Porque hoy también se cuesta sostener la situación de muchas familias en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se enfrenta esto desde el peronismo, desde el kirchnerismo, en las próximas elecciones? Y lo que decíamos antes, ¿no? Armarnos, embestirnos de estrategia, con grados de organización, para tratar de combatir
el discurso, ¿no? Generar un contradiscurso. ¿Y en la ciudad? ¿No? Porque digo, la ciudad, el peronismo, el kirchnerismo, ¿no? No, parece sí. que no logra perforar sí. un techo electoral. Así, bueno, sí. Rodríguez Larreta sigue teniendo niveles de adhesión muy altos a la gestión. Y uno dice, bueno, damos los números, luego lo que pasa, y parecía ser que el embellecimiento y algunas mejoras de funcionamiento alcanzan como para tapar la realidad de los más pobres, ¿no? Claro. Lo que pasa es que si nosotros encaramos la discusión en esta elección por el lado de la ciudad, estaríamos entrando en un problema. Ciudad son ellos. Si ciudad, mobiliario urbano, espacio público, son ellos. ¿No? Después podemos discutir si el vecino que antes estaba contento porque hicieron el metrobús y viajaba más rápido y además te iluminaba la calle o la avenida de noche, cosa que es válido y es lícito que alguien esté contento, a todos nos gusta eso. Después tenemos que discutir que ese vecino que estaba contento ahora ni siquiera puede cargar la SUBE para poder hacer uso del metrobús. Esa es otra discusión. Pero ellos son ciudad. Nosotros somos derechos. Nosotros somos ciudadanía. Es decir, la ciudadanía conlleva derechos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, construir para esta elección, es un fuerte andamiaje para plantear discursos a la ciudadanía. No hablar de ciudad. Plantear una ¿no? diferenciación entre el vecino, vecino y ciudadano. Exacto. Exacto. No, nosotros somos ciudadanía por tus derechos. Nosotros tenemos que construir un frente ciudadano por tu salario, un frente ciudadano por pluralidad de voces, un frente ciudadano por las jubilaciones, un frente ciudadano por los medicamentos de los jubilados. Derechos de la ciudadanía. Que ellos se queden con el discurso del Metrobús y la playa. ¿Qué lectura haces respecto del llamado de unidad al que convocó Cristina Kirchner? Y bueno, en estas son horas decisivas, ¿no? Para ver si eso se puede consagrar. ¿Y cómo entendés a ciertos sectores dentro del peronismo que buscan de alguna manera ir a una interna que, bueno, desgastaría, entiendo yo, ese frente y esa convocatoria que se está planteando para enfrentar a estas políticas neoliberales? Sí, lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires con esa discusión de la interna, de la PASO en la provincia, entonces Cristina contra Randazzo, etcétera, yo creo que lo único que busca eso es perjudicar al campo nacional popular y favorecer al gobierno de Cambiemos. Por algo muy lógico, si nosotros encaramos una PASO que se va a dar en agosto del Frente por la Victoria del Campo Nacional Popular, PJ, Campo Nacional, entonces vamos enfrentando dos candidatos de cara a la PASO de agosto, vamos a estar todo junio, luego la mitad de junio, todo julio, y a mitad de agosto, o sea, vamos a estar casi 55 días discutiendo entre nosotros en vez de hablar de Macri. Así es. O sea, no nos sirve. Bueno, Juan, todo muy lindo. Te divertiste con chiste, con tan bueno. La selección. Todo lo que hablamos, todo de decoración. Lo real es lo que viene ahora. A ver. Todo el programa está armado para esta pregunta. Sí. ¿Cómo fue tu primera vez? La pregunta de Ginsburg. ¿Te das cuenta? Claro. Bueno, no, la pregunta de estudiante soy. Está. ¿La primera vez en qué? Ah, bueno. No, la primera vez de tu acercamiento a la problemática social. Ah. La primera vez que te movilizó la injusticia. Sufriste, ¿eh? Mirá, yo cuando era adolescente, antes medio te contaba también acá abajo, iba a una iglesia con un grupo de pibes, etc. Y mi tarea o lo que yo hacía dentro de esa iglesia era la cuestión más social, hogares de niños y villas. Pero desde un lugar religioso, ¿no? Desde un lugar de ayuda escolar, sin política. Ese fue mi primer acercamiento a la problemática social. Ahí se empezó a configurar la sensibilidad sobre las injusticias sociales que perduran hasta el día de hoy, que me perduran hasta el día de hoy. Así que la primera vez, y tendría 15 años. Gracias, hermano. Gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, nos vamos retirando. Vamos acá a la tele con nuestros íconos. Lindo programa. Lindo programa con Juan. Personaje muy valioso, Juan. Se vienen, bueno, horas decisivas también. Horas para decisivas. Cuando nos encontremos la semana próxima, haciendo estudiantes o no, ya va a haber alianzas conformadas electorales para presentarse.
Mira, hay una máxima del movimiento nacional, popular, democrático, transformador de la Argentina, que es el peronismo, que dice primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Quien quiera cambiar el orden de los factores alterará el producto y estará alterando un producto y conformando un producto que esté al servicio de los enemigos del pueblo. Así que, muchachos, hacer lo que hay que hacer. La referencia máxima que tiene hoy la ciudadanía tiene nombre y apellido, está claro, tiene un respaldo contundente, hay un grito estridente que está pidiendo que alguien diga las cosas con nombre y apellido y que haga propuestas con nombre y apellido y con los ovarios o lo que haya que tener bien puesto. No hay mucha gente que reúne esas condiciones, así que... Y así como había una máxima del peronismo, hoy vimos que también había una máxima de las AFJP, cuyo gerente era Pancho Cabrera y que hoy es el ministro de Producción. Así que tenemos dos máximas bien claras, bien definidas, y ya se sabe para quién patea cada quien. Bueno, qué sé yo, que le vaya bien a Argentina contra Brasil. Ahí va, dale, nos vemos. Chau, felicidades. Estridentes o no. Estridentes o no.